Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de Portal de Salud. En esta ocasión el tema será 10 alimentos contra el dolor de huesos. Los dolores de huesos son algunos de los más complejos de llevar, que generalmente se presentan a cierta edad, pero pueden ser tratados a medida que se van sintiendo. La mejor forma para esto es utilizar diversos alimentos que pueden solventar el dolor en el momento para que a medida que se vaya sintiendo el dolor se vaya tratando también. 1. Una de las mejores recomendaciones en alimentos para los huesos son aquellos que contienen vitamina C, como las naranjas y toronjas, ya que fortalecen los cartílagos. 2. Así como la vitamina, el té verde también es una gran opción debido a la gran cantidad de polifenoles y antioxidantes. Este además puede ser combinado con un rico almuerzo con especias, con diversos condimentos como el jengibre. 3. Uno de los más naturales y comunes para mejorar el estado de salud de los huesos es la leche. Para nadie es un secreto que el calcio ayuda a tener unos huesos fuertes y sanos, y la leche se impone por su gran cantidad de calcio y vitamina D, combatiendo enfermedades como la osteoporosis. 4. Casi todos los alimentos para combatir el dolor de huesos son muy naturales, es por eso que las frutas y verduras también hacen vida en esta lista. En este caso sirven algunas como ciruelas, espinacas, verduras de hojas verdes y otras que sirvan de antioxidantes. 5. No solo debemos consumir, sino también renunciar a las grasas. Por supuesto, es lo primero que debemos descartar, y el principal descarte son las carnes rojas debido a que inflaman las articulaciones. 6. Otra opción son los frijoles. La fibra ofrece alivio a los dolores óseos. Los frijoles aportan una gran cantidad de proteínas y son uno de los alimentos más importantes para la salud. 7. Los granos enteros. Pueden ser consumidos en general para ayudar a los huesos a estar en un buen estado. Algunos como panes, galletas y cereales dan un gran alivio a la enfermedad de artritis reumatoide. 8. Especias. Si eliges la cúrcuma y el jengibre como condimento de tus alimentos, has tomado una buena decisión, debido a sus bondades que calman los malestares en articulaciones y huesos. Sin embargo, si estás tomando anticoagulantes, previamente habla con tu médico. 9. Suplementos. Los suplementos pueden reemplazar a varios medicamentos para disminuir la inflamación, lo cual deberá indicar tu médico. Te recomendamos optar por aquellos que contienen ácidos grasos omega 3, con el fin de aliviar el dolor y la rigidez. 10. Por último, el consumo de pescado o lo que es lo mismo, grasas omega 3 que se encuentran en el salmón, atún y trucha, ayudan enormemente a tener unos huesos sanos y fuertes. Sabemos que en nuestra desesperación puedes hacer cualquier cosa con tal de calmar el dolor. Sin embargo, contar con la opinión de un profesional ayudará a que te encamine a un mejor tratamiento sin arriesgar tu salud. Si te gustó el video, ayúdame con un me gusta. Si conoces a alguien que le pueda servir, por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja. Y ayúdanos a mejorar. Me despido de ti y hasta el próximo video.